Bueno, pues nosotros somos el Parque para Calistenia y Ejercicio Libre. Somos una asociación cultural deportiva de la Calistenia y de Street Workout. Y bueno, vamos a explicaros un poco en qué trata nuestro proyecto. ¿Qué es la calistenia? Pues la calistenia viene a ser un tipo de ejercicio físico en el que nosotros hacemos diferentes tipos de dominadas y ejercicio en algún tipo de barra. Ya puede ser normal o paralelas, y viene a tratarse de ejercitar tus músculos como si fuera un gimnasio, pero en la calle. Pues nuestra propuesta consiste en mejorar lo que viene siendo un parque para hacer ejercicio en el agua, porque hoy en día lo único que hay es el parque que está, bueno, con una pista americana que rodea el Parque del Galeón. Y el problema que hay en este sitio es pues que los diferentes puntos están muy separados entre ellos, y por ejemplo, si Aarón está en unas barras paralelas y yo estoy en las de dominadas, pues estamos como 70 metros lejos y no podemos comunicarnos entre nosotros. Y entonces, pues esto, nosotros que nos conocemos, pues no tenemos tan mal, pero para la gente que empieza, para la gente que quiere aprender, pues esto igual dificulta la comunicación. Y pues es un error que creemos que habría que solventar. Luego, otro punto es que hay una falta de los elementos necesarios para hacer street workout. Y esto viene siendo, pues por ejemplo, yo que mido 1,90, pues me cuelgo en las barras y toco el suelo. Entonces, aparte también algunas son más cortas, y entonces ya dificulta lo que son trucos y unos tipos de movimientos y posturas que ya intenta coger la gente que tiene un nivel avanzado. Entonces limita bastante este parque. Y luego también hemos visto que normalmente cuando estamos haciendo ejercicio circula gente de, pues, de tercera edad, discapacitados, lesionados, y que nos ven como, vale, estos están aquí haciendo ejercicio, pero ¿nosotros qué? ¿No? Entonces se quedan como un poco atrás. Y nos gustaría pues que esa gente también participara haciendo ejercicio y que no se les dejara de lado. Y por último, pues que haya un espacio cubierto. O sea, mencionamos ahí la meteorología. Es evidente que cuando llueve, cuando hace frío así, apetece menos salir a la calle, y pues a uno le viene mejor la idea de ir a un gimnasio, pero hay gente que no se lo puede pagar, o hay gente que prefiere entrenar en la calle. Entonces creemos que debería haber un espacio para esto. Bueno, ¿y cómo solucionar todos estos problemas? Pues nosotros lo que solicitamos es que se agrupen todos estos elementos en uno solo, que viene a ser llamado una jaula de barras, y esta jaula pues tiene todo tipo de elementos para poder hacer todo tipo de trucos, todo tipo de ejercicio que queramos, y trucos y de lo que sea. Y luego además que el plus de los discapacitados también puedan ejercitarse con nosotros con total naturalidad. Y lo de la meteorología, porque nosotros cuando llueve no podemos salir, nos quedamos en casa haciendo flexiones, lo que sea, porque no nos perjudica el tiempo, ya que podemos coger un resfriado o lo que sea, y eso nos retrasa en nuestro rendimiento. Bueno, los elementos que podéis ver en esta foto es un tipo de una jaula en la que tiene diferentes elementos como anillas para ejercitarse como haría un gimnasta olímpico, que nosotros al final venimos a hacer ese tipo de ejercicio, pero más enfocado a la calle. Y cuenta con diversas barras, diferentes tipos de ejercicios en cada una, innumerables trucos y de todo. También el hecho de poder poner peso a algunas instalaciones que bueno, requieren no de mucho esfuerzo, y la verdad que sí, además normalmente en estos parques sobre todo están enfocados al tren superior,
Entonces la mayoría de la gente pues solo entrena pues los brazos, pectorales, abdominales y se olvida normalmente las piernas. La única alternativa que queda a esto son hacer sentadillas y ese tipo de ejercicios. Con esto pues se podría incentivar un poco hacer otros ejercicios para completar el entrenamiento y que pues son para todo tipo de personas. Aquí podemos ver que eso pues para la tercera edad así también pueden ser muy buenos para la hora de ejercitar las piernas. Y esto ya serían pues otro tipo de distintos parques de barras con recorridos algunos a diferentes alturas, colocados todos a escasos metros para facilitar la comunicación y que nadie se quede de lado. Luego por otro lado, pues eso, los elementos para discapacitados, tercera edad y gente que está lesionada. Hemos puesto aquí un par de elementos que hemos visto. O sea, nosotros conocemos lo que viene siendo la calistenia o el street workout, pero por ejemplo, si hay alguien que supiera de pues qué elementos serían mejores para discapacitados, para gente que con movilidad reducida o para lesionados, nosotros estaríamos encantados de trabajar con ellos y que nos ayudaran con estos proyectos. Aquí pues eso, podemos ver que al igual que nosotros son igual de capaces de hacer estas cosas. Pero claro, no tienen facilidades ahí, no sé, él tenía que hacer el esfuerzo para adaptarse a las barras, no para que las barras estuvieran adaptadas a él. Eso, estos son varios ejemplos que hemos encontrado que nos parecen interesantes. Pero que pueden darse más ya que nosotros no estamos especializados en ese ámbito. Eso, y estos, por ejemplo, son varios de los elementos que hay en parques como en Zaramaga o así, donde normalmente están puestos para la tercera edad y así, que en el Aqua nosotros no hemos visto todavía ninguno y creemos que sería importante integrarlos. Y el tema de las cubiertas, que como he dicho antes, el tema meteorológico en Vitoria suele llover bastante y viene a ser un problema. Porque los días lluviosos a nadie va a saber haciendo barras, porque el coger resfriados o lo que sea te va a perjudicar. Estos son varios ejemplos, creo que el de abajo a la derecha es de Zabalgana y el otro es de Bilbo. Entonces, al final, bueno, esto se ha hecho con parques infantiles, pero creemos que también se podría hacer con el parque que nosotros creemos. Y pues aquí ponemos nuestro correo por si hay algún interesado de cara a discapacitados, tercera edad o lo que sea, si no es que echar una mano y si tenéis alguna duda. Vale, pues muchas gracias.